En Viana do Bolo Orense, un fulión es la comitiva que recorre las calles de las aldeas haciendo sonar un ritmo monótono con aperos de labranza e instrumentos de percusión. Las funciones del boteiro están y siempre han estado íntimamente ligadas al fulión, que es la comitiva a la que anuncia y abre paso. Para apartar al público, el boteiro debe empujar, embestir o arrastrar la monca hacia adelante mientras corre, indicando así a los espectadores el espacio que debe quedar libre. También trota para hacer sonar las esquilas o efectúa saltos apoyándose en la monca con el fin de exhibir su fuerza y habilidad. El Andruejo de Llamas de la Ribera es una fiesta popular que se celebra el domingo de carnaval en la localidad española de Llamas de la Ribera, en León. Una vez terminados de vestirse, los guirrios y madamas inician su recorrido por las calles de la localidad. Los guirrios corren y saltan, persiguen a la gente con sus tenazas y propinan golpes con las vejigas. Una vez en la plaza, las madamas inician el baile al son de la dulzaina y tamboril, mientras que el resto de personajes continúan provocando a los espectadores. Después, los guirrios empiezan a formar parejas con las madamas y se unen al baile. Cuando la primavera está a punto de llegar, los diablos salen de su misterioso refugio en las entrañas de la tierra para recorrer el pueblo alborotando. Con su imagen pavorosa, apoyada en una apariencia oscura, los diablos de Luzón son la viva imagen del demonio, protagonista de una de las mejores mascaradas ibéricas. Recorren las calles, modificando el ambiente tranquilo de este pequeño pueblo, con una presencia desafiante y manchando la cara a todo aquel que no esté disfrazado de mascarita. Ahí está el contraste. Las mascaritas, mujeres de tradicionales vestimentas aderezadas de color y con la cara cubierta con un tul blanco abierto por pequeños agujeros en los ojos y la boca, son las únicas a las que respetan los diablos y representan la bondad. Por si estos fantasmagóricos personajes lo olvidan, llevan un bastón con el que golpearán si ignoran su protección. Como en todo el arco atlántico de la península ibérica, Asturias también es tierra de mascaradas. El día comienza a media mañana en las calles del pueblo, donde los hidros salen a recorrerlas y realizar diversas trastadas, robar tractores, mover aperos u objetos, llamar a las casas o entrar en las huertas, mientras saltan ayudados de su palo y hacen sonar sus cencerros. Son acompañados por un cuarteto de gaita asturiana. Tras hacer varias paradas en los bares del pueblo, descenderán hasta el campo de la iglesia. El elemento principal del sidro es la melena, una máscara de piel de oveja de pelo largo en forma cónica que cubre desde la cintura y acaba en punta, con un rabo de zorro y unas cintas de colores. Curento Vange es un ritual eslavo celebrado en honor a la primavera y la fertilidad, que se celebra solo en Eslovenia y atrae a una audiencia de más de 10.000 personas cada año. Es un carnaval destinado a conducir el invierno lejos y hospitalaria bienvenida de la primavera. El carnaval se celebra en Petui, la ciudad más antigua de la región. Curent, el dios pagano esloveno del placer y del hedonismo, es el principal héroe del carnaval. Está representado por la gente con trajes de piel de oveja y sosteniendo palos hechos de madera y las pieles de erizos, cuyo ruido, según creencias, aleja el invierno. La Vijanera, el primer carnaval que se celebra en Europa, tiene lugar el primer domingo del año y se celebra en la localidad cántabra de Silió. De esta forma se festeja la entrada del nuevo año.
Se trata de un hermoso ritual relacionado con la muerte y la vida. En él participan numerosas máscaras de gran colorido y fuerza estética. Nosotros ya vinimos a Cantabria en varias ocasiones, a Silvio, y lo de hoy aquí compartiendo con compañeros de diferentes mascaradas es impresionante, vamos, un desfile que es para repetir, o sea, estamos contentísimos, fue para disfrutarlo, yo vi la gente que estaba disfrutando también, que es lo importante, la gente que desfilamos también disfrutamos, yo siempre les digo a la gente antes de salir, de que tenemos que disfrutar nosotros. Si disfrutamos nosotros, eso lo van a ver la gente de fuera y van a disfrutar también. Y yo creo que hoy fue un día espectacular, de 10. No hay nada que decir en contra. Estas mascaradas se dan en muchos puntos de España, ¿no? Incluso de Europa. Sí, efectivamente, sí. Bueno, nosotros, todo el norte de España, a partir de Guadalajara hacia arriba,
hay mascaradas en muchísimos sitios, ¿no? Hay provincias, por ejemplo, Zamora, Orense, en Asturias, en León, bueno, que tienen muchísimas mascaradas y que además las conservan bastante bien. Son mascaradas tradicionales, son mascaradas de invierno, porque muchas no son de la época de carnavales, sino que van de la época de navidades hasta lo que es el antrosio, el antruejo, el carnaval, ¿no? ¿Cuál es el origen un poco de todas estas mascaradas? El origen se pierde en la noche de los tiempos, yo siempre lo digo, a lo mejor suena raro, ¿no? Pero es que es así, es un origen antiquísimo, porque solamente con ver la vestimenta que llevamos, pieles de animales, caretas hechas con material que te da la tierra, pues bueno, eso ya te indica de que son muy antiguas, ¿no?